Siempre nos gusta empezar el fin de semana con buena vibra, pero hoy comenzamos con una historia que necesita de su atención, porque todos podemos ser parte del cambio para evitar lo que sucedió con este majestuoso animal. Cecil era un león salvaje, conocido por muchos turistas en el Parque Nacional de Zimbabue. Solía recorrer las praderas siendo fotografiado por los visitantes. Lamentablemente, él fue asesinado por un cazador norteamericano quien pagó miles de dólares para hacerlo. Gracias a una petición y miles de firmas recabadas en Petition Site, el gobierno del país africano está investigando a Walter Palmer y a los organizadores de la cacería, ya que posiblemente no tenían permisos para proceder con la caza. Como dice la petición, extrañaremos el rugido de Cecil aún sin haberlo conocido. Esta fotografía ya es viral. Una pareja de novios decidió celebrar su compromiso en un restaurante estilo hibachi, donde el chef prepara la comida en tu mesa. Para celebrar la ocasión, al parecer, el chef utilizó arroz para escribir las iniciales de los novios y un corazón. Pero creo que se dieron cuenta muy tarde de lo que se ve en la foto. Sonia Belousova y Tom Gray son una pianista y un cineasta que decidieron celebrar los 30 años del videojuego Super Mario Bros., diseñando este piano en forma de consola y lanzando un álbum con la banda sonora del clásico juego. Los temas son fáciles de reconocer y viendo la interpretación en este singular piano just adds to the fun. Los dejo con más de este clásico musical. Yo soy Cristian Acosta. Happy weekend, guys. Me despido por ahora. No se olviden de seguirnos en Instagram, Twitter y Facebook. Y bueno, por supuesto, visitarnos en telemundo.com.